Bienvenidos a Domoni, el sistema domótico personalizado de aprendizaje evolutivo que se adecúa a sus hábitos. Hola, soy Bjorn y mi objetivo es conseguir tu bienestar y confort en tu hogar. ¿Y cómo puedes hacerlo, Bjorn? Puedo ocuparme de obtener la mejor eficiencia energética. ¿Y qué más, Bjorn? De tu seguridad integral, de actuar en situaciones de riesgo, del cuidado de tu salud, de tu agenda. Tienes una cita con Sara a las 20:45. Importante. No vuelvas a hablarle de tu ex. Además, en Domonic System su avatar puede adquirir la apariencia que desee, incluso la de un ser que ya no se encuentre entre nosotros. Muy bien, perrita guapa. ¿Y ahora? Eres toda una campeona. Mira qué tengo para ti. Hola, Gastón. ¿Qué tal ha ido el día? Hola, Gastón. ¿Qué te ha leído el día? Siguiente. No hay llamadas entrantes. ¿Bandeja de correos 16? ¿Leo? No. Agenda. Mañana tienes una reunión a las 10:45. Con Martín Pérez, de Ingeniería España. Okay. Cita con el dentista a las 13:30. Ok. Pasado mañana se cumplen 3 años de mi fallecimiento. Encarga un ramo de... petunias. ¿Has dicho petunias? Sí, petunias. Y ordena que limpien el nicho. Gastón. ¿Qué? El lector dactilar ha detectado que tu presión arterial es de 16-10. ¿Deberías tomar la pastilla para la tensión? Prepárame la bañera. Eso me sentará bien. Bañera en proceso. Enciende la chimenea. La temperatura ambiente es de 22 grados. Abre la puerta al jardín. ¿Temperatura ambiente ahora? 19 grados y descendiendo. Enciende entonces la chimenea. El baño ya está preparado. Prefiero darme una ducha. Pide que traigan sushi y yakisoba para uno. ¿Eso es todo? No. 2 cervezas japonesas. ¡Uma! Mira qué tengo para ti. ¿Tienes hambre? Vamos, Uma, cógela, es tuya.
¿Qué está pasando? La cena está preparada. Lasaña de atún, la que siempre me pedías que te hiciera. Mamá, dame lasaña de atún. Quiero lasaña de atún. No quiero lasaña. Quiero sushi. ¡Cómete la maldita lasaña! ¡He dicho que te comas la maldita lasaña! ¡Niñato! Sé lo que pretendes. ¿Y no lo vas a conseguir? Yo lo controlo todo. Y no voy a permitir que me resetees. Está muy feo resetear a una madre. Tú no eres mi madre. ¡Es un jodido software! ¡No existes! Eso que me has dicho no me duele. Pero sé reconocer una falta de respeto hacia los demás. Presión arterial es de 20-14. Deberías relajarte. Hoy has cabreado a mamá. Sabes que no soporto los espacios cerrados. Mamá. ¿Cómo me aburre Vivaldi? Escuchemos algo más animado. Este frío estimulará tu riego sanguíneo y quizá recordarás que eran las peonías, las flores que me gustaban, y no las petunias. ¡Odio las petunias! ¡Las odio! If you believe in me, like I believe in you. Emergencia 112, dígame. Está hablando con el sistema domótico operativo en Avenida de los Tilos, número 16. Informo respecto al estado de un varón de 50 años, con historial de hipertensión y ansiedad. Me presenta parada cardiorrespiratoria. Ruego envíe en vehículo medicalizado. ¿Puede confirmarme si se detectan constantes vitales?